Bienvenidos. Erika, déjanos empezar el programa, caramba. Bienvenidos a Huevos Fritos, el programa del día de hoy. Arrancamos con un programa súper, súper especial porque tenemos a una... No estoy solo ponchado yo ahí, sino que solo aparezco ahí, Erika, pero vamos a... No, que estaba viendo el letrero. En la cámara, el letrerito. Así es, Huevos Colágenos. Bueno, un programa especial porque es una persona que todos queremos muchísimo, todo el Ecuador la quiere muchísimo, afuera también, no, pero aparte todos tenemos una muy buena amistad con Erika. Yo le tengo mucho cariño y amor, la conozco de casi toda la vida, así que es un gusto tener aquí a mi buena amiga y que la tengamos todos. Un aplauso para Erika Montserrat, por favor. Montserrat, bienvenida. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? No tengo idea. Ah, no, yo pues, les explico. Yo Erika dice. Yo digo, a ver, hablemos de todo. Yo los conozco, nos conocíamos todos hace 20.000 años. 20, claro, mil tenemos años. Como... Yo tengo 20, historia. Claro, o sea, tenemos 2 años. O sea, realmente hace poco nos conocemos. A ver, algo que hay que decir, por favor, y amiga querida, que realmente es algo mágico con la presencia, el presence. Porque cuando es Erika Vélez es el presence. Ah, no, y cuando la vinimos nosotros, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Pero algo lindo es que tú tienes una conexión increíble con cada uno de nosotros en diferentes tiempos y espacios. Nos has traído tu luz y la belleza de este set, donde hoy sí podemos decir con la belleza de Erika Vélez que todos somos atemporales. Ajá. Porque aquí cumplimos hasta 30 nomás. Porque muy claro. Tenemos la edad de Alfonso Espinosa Montero. Estamos jovencitos y regios. Erika, qué gusto verte. Qué mi gusto querido volver a Mari. Verte. Ya solamente te veo por televisión. Como millones de ecuatorianos, pero estamos felices de tenerte aquí. Yo lo que quiero es que Danilo me explique huevos colágeno. ¿Por qué huevos colágeno? Yo estoy con mucho dolor. ¿Por qué? Me duele todo. El otro día estábamos hablando de eso, de que ya me duele todo el cuerpo. Yo me levanto, me duele. Dormir me duele. O sea, ya todo duele, ¿no? Oye, ya nosotros estamos en la... Despierto te duele, dormido te duele. Dormido duele. Oye, Erika, yo estoy en la oficina. Y escucho un y sé que Javier está caminando, claro, está llegando, claro, ya, claro. Para... Ya todo rechina. Entonces, entonces por eso, y aprovechando que tenemos un auspiciante nuevo, señores. ¡Bravo! Pero es ya. Todo para ti. Se trata de ProduVita, es un suplemento alimenticio a base de proteína que contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, vitamina B6, glucosamina, citrato de magnesio, sulfato de zinc. Tienen presentación en 4 sabores, vainilla, fresa, mora y frutos rojos. ¿Cuáles son los beneficios? Que ya no te rechine. Ya tan sencillo como eso, porque con el uso diario prolongado ayuda a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia más joven. Aumenta la masa muscular, detiene el desgaste de tejidos y articulaciones, por lo que es un coadyuvante en tratamientos para reducir dolores causados por artritis. No puedo creer que esté hablando yo. Reumatismo. Reumatismo. Mejora también significativamente la apariencia del cabello y de las uñas. Muy bien, muchísimas gracias, Aprovita, por estar con nosotros. ¿Ah? Yo sí creo en el colágeno. No sabían por qué pautar. Aquí. Me voy a llevar. Nada de casualidad. Algunos. Déjame uno a mí también. Yo me lo cuento. Yo les cuento. Bueno, antes Esa era más o menos la situación. Entonces, estamos llegando casi todos aquí a una edad en que los años ya se notan, en ¿perdón? Que todo sí, nos cuesta más. Yo también me quedé como... Ya, dime por qué edad tiene Erika, te desafío que me ¿cuál diga ¿cuál es el secreto para mantenerse joven, para sentirse joven? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? No casar. ¿Qué es lo que debemos hacer? No tener hijos. Ojo, también, psicológicamente hablando también, ¿no? Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Por dónde empezamos? Por la más bella, pues, ¿no? Erika y yo tenemos un secreto, la vitamina C, o sea, el champán, por si acaso, es lo que más nos une. Yeah. Es lo que más nos une a Erika y a mí. ¿En serio? Somos, sí, hace muchos años. De hecho, mi amiga preciosa, nos debemos eso de ahí. Pero cuéntanos tú, porque realmente, tú de verdad, si eres, más allá de un epíteto de belleza, eres una mujer que está, eres empresaria, como dice Javi, te ven millones de ecuatorianos, tienes una conexión y creas empatía con toda la gente que te sigue con nosotros, con el público en general. Los programas de farándula. Creo yo que eso realmente es. No, es que sí, o sea, eres mi amiga y me encanta poder tener la oportunidad de conversarlo abiertamente aquí en nuestra sala. ¿Cómo haces? ¿Cómo te he extrañado? Y cuéntanos, porque es un equilibrio. ¿Cómo haces? Yo lo que no entiendo es que se dan cuenta que Dani es todo bonito, o sea, siempre hay algo positivo. Sí. Y yo los conozco a ustedes tres, además, y entonces como que digo, claro, Dani. ¿Por qué pones acá? Yo lo conozco a ustedes tres. Dani es la luz, el que pone el amor entre todo lo que pueda ocurrir aquí. Oye, ¿qué habla? Está mal. Bueno, en realidad sí. Pisó. En realidad sí.
Piensa que estás tú profesional porque son cargosísimos. O sea, somos lo peor. No, nosotros. Pero conozco el sentido del humor de cada uno de ustedes. Pues y Dani es puro. Sí. Es que para que ustedes sepan, obviamente. ¿Tiene sentido del humor? No, es puro, puro. Yeah. No humor negro, no cercano. Él es puro. Él es virginal. Bueno, cuéntanos. ¿Qué quieres que cuente? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para verte tan bien? En verdad, yo creo, a ver. ¿Quién se ve peor aquí de todos? ¿Quién qué? ¿Quién se ve peor aquí de todos? Sí, peor de todos ustedes. Aquí todito. ¡Oh, my God! Sin compromiso, digan. ¿Quién? Aquí todito. Señalen. ¿Aquí de aquí quién? Oye, el que a todos para saber qué común denominador. Erika. Para saber qué común denominador. ¿Sabes que yo no puedo decir que yo soy yo? Erika. No, claro, tú eres el dueño, me acabo de enterar. Erika, aquí Cody. ¿Qué te digo, Canés? Podría ser mi hijo, Cody. Ya, y parece mi hermano mayor. Él nos ha cuidado. Dale consejos, por favor. No lo moleste. Ya sé, yo sabes que hizo el programa. Tú eres el que siempre tiembla. Sí, no, el que siempre no le puede decir eso, pues, Erika. Es que está así. ¿Qué pero pasa? Pero tiene otra palabra, ¿por qué? Erika. ¿Por qué la cámara? Claro, los que están, cuando están con el trípode está todo bien, pero de repente... ¿Sí o no? Esa es otra palabra. Ya, eso, pero a ver, pero dentro... Eso no por la edad. Responde, oye, por favor, me cambies esta silla, porque yo me veo y estoy así. Bueno, Erika, cuéntame. Entonces, qué horrible esta silla maldita. Pero fuera de broma, conocimos a Erika... Uno quería, bueno, Erika se ve súper bien y todo, y entonces ha de ser que no come nada, no toma nada. No come. Que la, espérate, digo, la gente ha de pensar que la ponen en una bandeja con un plástico y la meten en una cosa para que duerma. No, y de lo que la conocemos, Erika vive bien su vida, o sea, sí, ¿cómo? Pero es un balance correcto, creo, ¿no? A ver, hay de todo un poco, porque me dan épocas en las que digo, no, me voy a ser vegana, porque el tema de ser vegana ayuda muchísimo el tema de la piel, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, con el tema de cremas y mantenimiento exterior, mi mamá, que la conocen creo que todos. Yes, divina. Ya, entonces mi mamá se cuida mucho, acaba de cumplir 60 años y... Regia. Parece mucho menos. Entonces, eso por un lado, pero no me envuelven en ese papel, pero no. Sí me meto en cámara como hiperbárica, cual Michael Jackson. Uh-huh. Entonces, no, pero de vez en cuando haces cositas. Obvio, pero sí, no sé. Yo creo, ahora sí, he estado juiciosa. ¿No la has visto? Estoy entrenando. Porque está flaquísima. Porque llega una edad en que todo cuelga. Yo sé que a ti no te ha gustado nunca entrenar. No. O sea, no sé si te aburre, no sé, tú eres más de Pilates. No, lo que pasa es que ahora encontré coach que va a mi casa. Claro, me pone a boxear. Entonces, como que botas. Claro, está haciendo boxeo. Y la más manada, pues. Entonces, claro, es como que no va a pasar nada. O sea, pero es divertido, ojo, ¿no? Pero ojo, como a mí, me empieza a que. No, 2, 1, 2, 3, 6, no sé qué. Le dije, loco, cántalo porque si no, te doy un quiño. La verdad es que al principio, es que ya después te dice qué significa el 1, 2. Sí, ya lo sabes, pero le digo, si tú no me lo cantas a tiempo o me cantas mal. Uh-huh. Te pego y así ha pasado, pero todo bien. Oye, y bueno, nadie apunta nada. No, yo tengo no, estamos prestando atención. Y después están escribiendo, Diego, no ¿qué tan importante es dormir? Es importantísimo. Es buenísimo, pero ¿sabes qué hay? Eso es lo peor de todo. ¿Qué? O sea, dicen que dormir realmente, quien duerme bien, se conserva bien, la pasa bien. Pero el tema es, cuando tienes mucho trabajo, y creo que le ha pasado a todos ustedes, no puedes dormir porque estás, bueno, ya tengo que hacer ¿cuántas horas duermes al día tú, Danilo? 5. Pero tú, ¿por qué vas de hogar en hogar? No, sí, no. Yo nunca, desde que tengo uso de razón, duermo más, no puedo. ¿Pero sigues viviendo, o sea, con tus papis o ya no? No, así, oye, hace desde los 20 años. Mentiroso, ¿de los 20 años? De los 22, porque me fui afuera. Afuera. Hace dos días. No. Bueno, no me veas los cálculos. Y cómete los cálculos. Por si acaso, a ver, yo la conozco a Erika hace mucho tiempo. Todo. Y yo me hacía la pava de la universidad. ¿Ya? Me dio... ¡Pava! Con los cuadernos de Erika. Palabra de antaño. Con los cuadernos de Erika. O sea, Danilo tenía los cuadernos en la maleta y se hacía la pava y se escapaba. No, Danilo viejo. Y mira, se alejó. Eso te iba a decir yo también, como que. O sea, no, pero Danilo es mucho más grande que yo. Tu léxico también necesita colágeno, Danilo. Yo cuando hice los cuadernos ya te conocía, ya te escapaba. Por supuesto. A ver, Danilo se escapaba. Yo cuando hice los cuadernos ya te conocía. Claro, ya te conocía. O sea, yo me acuerdo de los cuadernos. A ver, yo la conozco a Erika en Manta, yo fui a cantar en El Reinado. Yo te acompañé. Ya, que Erika, donde quedaste reina, no recuerdo si fue reina de Manta, uh-huh. ¿No? Y después reina de Manabí. Uh-huh. Ya, en Reina de Manta, la conozco a Erika, bueno, no la conocía, fui a cantar y ahí la conocí, nos hicimos amigos, todo, y comenzamos a tener una amistad. Luego de eso, hubo una fiesta que justamente le estaba recordando a Erika. Yo no me había olvidado de esa fiesta. Nos invitaron a una fiesta en Manta
y Erika estaba ahí. Entonces fui con un grupo de amigos. Estaba Jennifer también ahí, puede ser. Estaba Jennifer Aram. Sí, estaba claro. Jennifer, estaba María Pía. María, amiga María Pía. Pía. Ya, bueno, estaba todo tu grupo de amigas y nosotros llegamos como tres guayaquileños. ¿Tú quién más estás? ¿Tú, Boli? Boli y Juan José. ¿Ves? Eran delincuentes. Bueno, entonces llegamos hechos los guapos, ¿no? Y aquí viene la fiesta, ¿no? Nos invitó Erika Vélez, no sé qué. Y todos de Manta, pues, todos de Manabí. Nosotros llegamos y nos encontramos con ellas y recién reina, pues, ¿no? Todos los hombres encima. Y nosotros comenzamos a estar con ellas a bailar cuando vemos que nos querían matar. Toda la fiesta te quería matar. Te vas a llevar a nuestra reinita. Claro, pues. Está mi primo allá. Está un ex de la man que me quería pegar. Ese no es ex. El hermano de él fue ex. Ah, bueno. Me quería pegar. Nos tuvieron que esconder porque conocíamos al dueño de la casa. Nos tuvieron que meter. Sí, era Ivo. La casa era de Ivo. El piso era de Ivo. Exacto. Nos tuvieron que meter al cuarto, encerrarnos, hasta calmar todo, que la gente se vaya. Bueno, ese tipo de situaciones tenemos que evitar ya en esta edad. Obvio, por favor. Pues. No. A ver, pero bueno. No, lo que pasa, a ver, solamente para aclarar, para que no piensen. A ver, hay algo que es verdad. En Manta, o sea, sí, sobre todo Manta, no sé, Manabí, tienen un tema con los hombres guayacos. Pero con las mujeres guayaquileñas, no. No tiene problema. La traemos, la llevamos a andar en bote. En verdad, pasaba muchísimo. En cambio, nosotros no teníamos ningún problema con nadie, pero si eran amigos, nos cuidaban mucho. Sigue pasando. Bueno, los gays sí los quieren en Manta. Justo este fin de semana voy a estar por allá. El fin de semana pasado estuve, por dicho. No sé qué estás haciendo. No sé qué día sale este programa. No sale, tú sales solo mezclado. Bueno, no te preocupes. En todo caso, pero no, es lindo. De hecho, la primera vez que fui a Manta fui contigo. Y algo que es importante, Erika, y creo yo, es que también una persona que va dejando huella en la vida terrenal que está presente genera pasiones y está bien, y de eso se trata. Eran mis primos, aparte, no, pero en general sí es cierto lo que tú dices, porque igual hay un argollerismo bien de masculino en Manta, pero está bien, cada provincia tiene su... Por ejemplo, dar que salir con personas menores te ayuda también, claro, y estimula el colágeno del cuerpo. Eso es tontería. ¿Tú escuchas tonterías? No sé, pues dicen. Cuéntanos. Ustedes han salido con mujeres menores. Danilo, sí, cuéntanos. De hecho, generalmente el hombre sale con mujeres menores. Por eso le pregunto a Danilo. Ay, la novia, claro, tiene novia nueva. A ver, tú eres lo máximo. No, a ver. No, para aclarar. No. A ver, aclara. No, claro. No es que no. Mejor no aclares. Ya no. No, lo que pasa es que Danilo no lo veo hace muchos años. No he compartido con él hace muchos años. Y la última vez, hace muchos años, lo vi con la que hace muchos ¿Hace años. ¿Hace cuánto? ¿No estás ayudando? No, sí. Ya no me defiendas, Chavito. Sí. Chavito, ya no me defiendas. Queremos amigos, bueno, claro. De hecho, tenemos que cortar esa parte. ¿Ya? ¿Por qué? No, mentira, de hecho, sí. Tengo, mi novia tiene 16 años menos que yo. De 16 años te iba a dar. Iba a decir, no, pues está. No, oye, pero me transmiten. Iba a llamar a la Dinapen, ya. No, no sientes que te transmiten energía. No te agota. Sí, por supuesto que sí, una cosa. No te agota. Joven. Que siempre digo cosas que no tienen, o sea, que están mal porque se horrorizan de lo que hablo, ¿o qué? ¡No! O sea, no me dejan terminar una frase y comienzan... Pero fueron todos, no solo fui yo. No, y la otra. ¿Qué es la otra? La de la fuga. La pava. Es que tu léxico también es muy vintage. Sí, tu léxico también necesita colágeno. No, pero sabes que, a ver, si es agotador... Sí es agotador en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo también es como un cambio de aire, ¿no? Es como que... conoces a otras personas, tienes otras actividades, vas a otros lugares, a ella le gusta mucho salir, por ejemplo, viajar. Es una dinámica diferente. Totalmente diferente, ¿no? A una relación que tienes con una persona que ya tiene tus mismos gustos, a ver, o estás acostumbrada. Dani, yo creo realmente, y algo que nos une totalmente a las personas que estamos aquí sentadas, es que pienso yo que para mantener el alma joven, y obviamente la belleza interior es la más importante, cómo te sientes por dentro, hace que tu belleza física sea un accesorio y mantener tremendo equilibrio como tiene que ser, porque de verdad, y eso es algo increíble, Erika. Yo siento que todos acá somos igual, como se puede decir, bon vivant, que quiere decir en francés personas que nos gusta vivir bien. Nos gusta vivir bien, y vivir bien a veces la gente lo confunde con lujos, viajes. No, es una persona que escoge ser
lo menos infeliz posible. Y nosotros sabemos de que no hay una restricción de edad. También, pero siempre me va mal. Es que no, no, tranquilo. Pucherito. ¿Dónde se elige? Hay una aplicación. O sea, si no viaja, chao, hermano. Ah, si no hay aplicación, la aplicación. Nosotros no sentimos que hay un límite de edad. Como, no, es que ya tengo tal edad, ya no puedo hacer eso. Mentira, hay que descubrir. Hay que descubrir. A ver, es que hay cosas y cosas. Sí, por ejemplo, Diego y Javier siempre han salido con personas mayores. Yo también. Eso es mentira. Mentira. ¿Cómo? Yo solo tuve una novia mayor. Mentira. Mentira. No empecemos a dar nombres porque después yo no sé dónde están esas pobres. ¿El señor? No. A ver, solo una pregunta. No, con sí. ¿Sí? No, ahorita no me van a ayudar. Ay, no. No, cuidado. No. Sin dar nombre. No me ayudan. No. Sí, dale. No, sin dar nombre. Solo es nomás. No, yo quiero la prima de un amigo de por acá. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? ¿Qué pasa? La prima de un amigo de por aquí. De por acá. De por este lado. La prima de un amigo. ¿Ella era menor o a ti o no? ¿O eran de la misma edad? Es que siempre son menores. ¡Qué fuerte! ¡Te salvaste! ¡Y te llamo ahorita! ¡Ay! ¡Aló! ¡Uy! ¡Aló, mi amor! ¡Uy! Erika, tienes el micrófono aquí. Mi amor, ¿cuántos años tienes tú? ¡Aló! Miren. Bueno, voy a aprovechar que tengo el teléfono en la mano para leer unos saludos. Eso, yo también. Ay, y para cambiar el tema. Si no se han suscrito, por favor, háganle clic a la campanita. ¿Nos quieren insultar? Suscríbanse. Me dio calor. Eso o sea, de verdad. Lo que dicen, si nos odian, suscríbanse. Suscríbanse. Hay que estar cerca de la persona que odiamos. ¡Ay, no! ¡Ay! Ya, entre los mensajes, saludos, señores, desde Manta. ¡Saludos! Ya deberían hacer un programa en locaciones externas, como la playa, por carnaval. Nos escribe Henry Choez desde Manta. Invítate, pues, un eso pescadito. Eso no hay presupuesto, mijo. Claro, no hay pescadito, pues. No hay presupuesto. Chicos, estaba depilándome. ¿Qué? Aguanta. Ve bien. Aguanta. Malditos lentes. Chicos, estaba cepillándome los dientes y escuchándolos. Me hicieron reír, así que terminé con todo... Con depilado. Toda la pasta en el espejo. Salpicado y me tocó limpiar. No son lo máximo. Estaba lavando los dientes. Yo sé, pero ¿y cuál? Otra persona nos escribe, me levanto a las 6 de la mañana a escuchar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A esa hora? Sí, sabes que están grabados, ¿no? El programa está ahí todo el día, sí saben, ¿no? Ya, se levanta a las 6 de la mañana a ver el programa para comenzar con alegría. Obvio, pues para elevar la energía. Alegría, buena vida. Sigan adelante, gracias. ¿Pero quién? Verdad, pues, gracias. Es que aquí no alcanza a leer. No puedes leer. No lee los nombres. Yo te ayudo. Dice, la gente le gusta saber. Porque... Allá están ahí en el JL9. También tenemos que agradecer a la Prefectura de los Ríos, porque para la Prefectura de los Ríos la verdadera obra no está en las canchas, en los espacios públicos de esparcimiento o en los centros deportivos que inauguran. La verdadera obra sucede cuando cada riocense vive con salud, pasa tiempo de calidad con sus amigos y mejora sus defensas, porque para la Prefectura de los Ríos la verdadera obra es que vivas bien. Es un mensaje de Don Johnny Terán, el prefecto. Muy bien. A vivir bien. Bueno, hemos hablado de algunas nunca cosas. Nunca terminamos un tema. Así es. Así, bienvenida a Huevos Fritos. Yo creo que cuente algo la señorita. El pobre está que me quiere preguntar algo así ahora y todo el mundo le interrumpe. No, ya no le voy a preguntar ya nada. Ya no me pregunté nada. Mejor. Porque... No, a mí lo que me da... A ver, huevos interrumpidos. Yo te voy a poner esto aquí. Hay cariño, hay amor y hay respeto, y ustedes lo saben. Sí. Si yo llego a meter la pata, más están en pareja. Yo te organizo el baby shower. No, más están en pareja. No, digo, porque después van a decir que yo de mala vine a sacar... No. La única vida sentimental que estoy al día es la de mi Dieguito, porque venimos trabajando hace poco. Algo que sí quiero preguntar, y que quizás mucha gente que nos está viendo antes de insultarnos se preguntan, tú, que eres vegetariano y llevas vegetariano tanto tiempo, ¿sientes que has ganado años, que estás mejor? Sí, es mucho mejor todo. ¿Te lo ves, jovencito? Hasta ahí. Me he engordado un poquito ahora, pero eso quiere decir, eso por otras cosas, no por la comida, pero... El vino, igual que yo. Mucha colita. Y, pero sí me ha hecho mejor en todo. Yo sufría mucha gastritis y eso me ayudó a bajar bastante. Entonces tenemos claro, mujeres jóvenes, comida bien. Comida bien. Buena ruca. Correcto.
Hacemos bien. Y ejercicio. Deporte, box. Y deporte. Y box. Bien ese ya, reírse. Entonces, ya lo sabe. Esas reírse, cuatro cosas. Reírse. La música. Esas cuatro cosas. La música. Y ya está. Bailar, hemos hablado algunas cosas. Música, algunas cosas positivas, Erika. Yo voy a hablar una en la que Erika es muy mala. Y lo voy a decir ahorita. Nunca lleven a Erika Vélez como una amiga de ustedes a una discoteca o a salir. Pasan horrible. Me ha pasado. Le voy a explicar por qué. Pasan no, horrible. No, no, yo voy a explicar. Vivíamos en Argentina, hicimos una novela juntos. Y aquí uno como que medio levanta ya. Pero en Argentina el nivel de los manes es súper alto. Entonces aquí uno, un hito no hace nada. Uno va ahí y es cualquier cosita. Entonces aquí medio, allá no eres nadie. Entonces salíamos, fuimos. Pero les encanta el acento que no sea argentino, porque eso... Y fuimos y salimos con un megáfono. Pero eso es por los dólares. Ya llevábamos unos mesecitos grabando la novela, aquí uno seco, así, nada. Entonces salimos una vez con todo el elenco de la novela a una discoteca. Ahí no estaba el... Ahí fuimos, no, ahí está. Ya. Fuimos a una discoteca, silencio. Fuimos a una discoteca y me saqué una man guapísima. Guapiza, me saqué la madre para que entienda que no soy argentino primero, que se notaba que no era muy argentino, pero porque los argentinos son muy mentirosos, entonces no les gusta. Toda la noche, la trabajé toda la noche, para salir y todo, no para nada malo. Estoy hablando, lo logré. Caballero. Me estaba ahí, caballero. Y de repente siento una mano así, me viro y, ¡mi amor! Esta, nunca me ha dado un pico, me da un pico mi vida, estamos acá, te esperamos acá, y la man. No, fue así, te dije, mi vida, apúrate que los niños nos están esperando en casa y la niñera se va. ¿Qué? Y el man se quedó así. Y digo, no, es mentira, es mentira. La logré convencer nuevamente. La logré convencer, es mi amiga, es mi pana del alma, la convencí, ¿no? Y al final regresa, oye, mi amor, no sé cuánto. Y me fregó la noche. Se amarga, aparte se pone bravo de verdad. Claro. Y me peleé en serio. En serio conmigo. Pero no saben lo difícil, o ya llevaba meses ahí, solito. Tal vez lo salvé de alguna dulce sueño. No lo salvaste. Déjame hundirme. Déjame hundirme. ¿Cuándo te dejé hundir? ¿Qué pasó? La pasé bien. Oye, ¿te acuerdas? Yo tengo otra anécdota con Erika, que nos fuimos. Erika nos dice, tenemos una fiesta de Halloween. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Fiesta de Halloween. Entonces, ya, bacán, vamos. No, pero tenemos que disfrazarnos. Yo, porque es competitivo al máximo. No. Yo quiero ganar al mejor disfraz. Entonces, pero iban a ser en varias discotecas que íbamos a ir, porque queremos ganar todas. Claro, ruta de premio. Me dice, ¿de qué nos disfrazamos? Y me dice, no sé, me quiero disfrazar de Kiss. Del grupo Kiss. Y le digo, ya, pero somos dos. Pues, ya, pero tenemos que conseguir dos más. Claro. Okay. Entonces, no te pasa. Llamo a... Ya, me dice, consíguete. Bueno, llama, consigo dos patos ahí. El primer pato, ¿saben quién es? Ya. El que dice sí a todo, decía sí a todo. Exacto. Voló. Bueno. Ya, bueno. Y el otro también. Ya. Entonces, bueno, vamos... Nos fuimos a un lugar que tengo Lucas aquí. Lucas y Postizo, sí. Dale la cuña. Ya, está bien. Nos cobraron igual. Obviamente, nos cobraron. Y claro, pues. Obvio, pues. Oye, hora y media maquillándose, pues, uno por uno, para ir a la discoteca. Llegamos. Pero a ver, pregunta, ¿quién no se había rasurado en 300.000 años y por...? No. Boloña. Tenías que rasurarte. ¿Cómo te puedes pintar de Kiss con barba? No puedes. Claro, pues, ¿no? El man... No. Te rasuras, mi jorita. Esta man lograba todo. Se rasura, nos maquillan y nos vamos a la discoteca. ¿Por qué entonces, dicen rasura? ¿Por qué no dicen afeita? Afeita, bueno, es afeita. Afeita. Bueno, llegamos, perdón, no sé, Javier. Está bien, ya. No sé, llegamos a la discoteca. Es que me lo imagino a Boli. ¿Pero rasurado, cuál? Porque fuimos a varias. No, a la que estaba una discoteca con premios de todos lados. Entonces, le digo, ya, perfecto, vamos para que nos vean. No, vamos al VIP. Ah, ya fue. Fuimos fue al VIP, no había nadie, éramos nosotros ahí. Le decía, ya creo, nos ven... Para ganar el premio, claro. ¿No? Y me dice, no, tranquilo, que Luli es la que maneja el concurso. Entonces ya estamos, ya ganamos. ¿Qué tiran queso? Entonces, ¿por qué estamos así? Digo, no, pues Erika, lo puede hacer. Me dice, sí, ya nos van a llamar a los del grupo Kiss que están allá. Y los llamaron. Obvio, pues. Pero ganamos. ¿A qué trampa, Erika, a ver, Vélez. No, ese día fuimos a dos discotecas, ya. Una muy divertida porque fueron muchas amigas, como les dirían acá, niñas peluconas que están como, ay, ¿qué es ese sitio? Y nos fuimos a una discoteca de las aniñadas de San Borondón. Pero tú al lado. ¿Dónde quedaron? ¿No? Pantalones de cuero. La plaza. Exacto. Entonces ahí donde supuestamente, creo que eran $300 el premio ganador, no sé qué. Como era pana, el dueño de la discoteca, ganamos. Muy bien. Pero no nos dio nada. Ah, ya, no les dio el premio. ¿Ese quién fue? ¿Luigi? ¿Quién fue?
¿Qué? El de la otra. Ah, sí. Nos engañó. Encima ganaron y no le dieron la plata. No, ¿quién fue? Eran $300, pero ahí cuando vas, pero en consumo. Ah, ya. Porque sí era, porque yo trabajaba ahí. Ay, él trabajaba ahí, mira. Yo trabajaba ahí, pues digamos, era mute. O sea, ay, ¿tú viste entonces que nos dieron $300? Yo estaba etílico, ni me acuerdo de nada. Oye, más nos gastamos en el disfraz, en el maquillaje, en toda la vaina. Y lo que consumieron la discoteca también, pues la cuenta 600. La discoteca era así, unos multiproductos. Aparte de ese año quedaron en contra. Porque de repente se perdió un Don Periñón de la barra. Ah, el siguiente apareció en las fotos. Adivinen quién se lo tomó. ¿Quién se lo tomó? Él, pues. Este señorito. El mismo. ¿Y quién era cada? ¿Tú qué Kiss eras? ¿Quién, no? ¿Quién debe $300? El de la lengüota, pues. Tú eres Jim Simmons. Erika era Jim Simmons. El de la lengüota. Claro, ¿tú qué eras? Jim Simmons. El cantante Paul principal. Stanley. Ya, muy bien. ¿Quién era Boli? ¿Quién más? Boli, uno era el gatito. El gatito era Boli. Era Boli, gatito. Oye, Manuel Viteri. Manuel Viteri de gatito. Claro, pues. Ponerle doble capa blanca. Claro, pues. Sí, dime que tienen foto de eso. Claro, yo las tengo. Solo que me tocó bloquear mi Facebook porque yo era mono con metralletas. Porque yo a cada sitio que iba, fiesta, lo que sea, empezaba con la cámara. Igual la cámara. Y la gente, todo el mundo salía ahí. No es eso. ¿Qué más? Que a lo mejor me estoy tomando contigo. ¿Qué decía? Antes uno podía hacerse selfies con las cámaras, no con los celulares. Claro, pues. Ahora ya no puedo, pues. Y tenía un pulso ni la... Bueno, pero una cosa que me esté tomando aquí una foto con Danilo, pero no me doy cuenta, me invento, que atrás está Javier con Juana Piguave, y a lo mejor Javier tiene un compromiso. Fotobomb. Yo subía todo a Facebook sin darme cuenta, me importaba un carajo y resulta que me llamaban. Pero es más, acá están las cámaras, por si acaso. Nicolás Tramelli. El productor nomás. Nicolás Tramelli me rompió una cámara y yo le encargué. No, ¿quién me la rompió? Él me la rompió de ustedes. Y yo encargué otra cámara, no me acuerdo si fue a Nicolás o al Topo. Y le dijeron, si tú le compras otra cámara a Erika, me dijo, vas a ver, porque es mono. Eres un peligro, Erika. Pero uno guarda los recuerdos. Yo también metralleta. Oye, yo, por ejemplo, puedo destruir relaciones. Pero solito, mijo. No, pero con... No, ya no me tenía café. Está chistosa, ¿no? Hay chiste, güey. Bueno, yo tengo fotos guardadas en discos duros que... Disco duro, qué fuerte. Pues. Oye, a mí se me formaron una computadora y se me hizo así. Sí, Dios mío. ¿Dónde estarán esas novedades? Te juro. No me da un poco de miedo, no, te juro. Bueno, Erika, mira lo que tenemos aquí. Bolon City. Qué rico, ya queremos comer. Esos bolones se ven buenísimos. Buenazo, empezó con un pequeño kiosco en el 2016 como un emprendimiento de una guayaquileña trabajadora y comprometida con hacer crecer su negocio. En la actualidad cuenta con 4 locales. Vía Daule frente a La Joya, La Kennedy, Garzota y actualmente ubicados en el centro. Entre los platos insignias están el bolón guayaco, ganador de la Estrella Culinaria de Oro en el 2019. Wow. La canoa, el tigrillo mixto y los bolones tradicionales. Bolon City no solo sobresale por sus platos deliciosos, sino también por hacerte sentir como en casa. Puedes encontrarlos como Bolon City en Instagram y Facebook. También en su página web www.boloncity.com. Y ahora en su app propia para Android y iOS. Nosotros cuando hacíamos ahora casi cuarentonas, ese es el bolón que pedíamos con Dianita y todo, ese era Bolon City. Ese era justo. Oye, ahí tenías tu colágeno. Antes de despedirnos. Oye, después sí que le doy la producción las fotos de los disfraces y todo. Erika, antes de despedirnos, porque realmente no sabemos cuándo te vamos a volver a ver. Estás aquí, estás en Colombia. ¿Qué estás haciendo? Oye, me robaron el teléfono. Masterchef. Masterchef. ¿Hasta cuándo Masterchef? ¿Qué viene después de Masterchef? ¿Hay producción? ¿Quién ganó? ¡El huevo! ¡Bien! Bien contestado. Y no frito. Oye, no, es que me estaban insultando mis amigas, pero es que tenía almuerzo con ellos. Creo que lo tiene no por ahí tu celular. Ah, bueno, ya. Pero bueno, ¿qué vas tengo? A hacer? A ver, hay cosas chéveres. Ya se terminó de grabar, bueno, Masterchef. Yo no sé cómo sale este programa, pero si no... Ya va a salir cuando sale. Ya. Pero viernes sale este viernes. ¿Van a seguir entonces produciéndolo? ¿Es la intención? Bueno, pues creo que sí. Funciona. Es un buen producto. Me parece una plataforma que aparte aporta hartísimo a lo que necesita Ecuador. Es un buen producto. La gente haga conciencia de que tenemos tanto talento de la gastronomía ecuatoriana. O sea, me parece increíble. Lo que la gente le molesta, claro, es que se grabe en Bogotá. Pero el tema de por qué será en Bogotá es porque ahí están los estudios. Es el más grande de todos los Masterchef del mundo. Será el de Chile, será el de podemos hacer Masterchefito. Sí. No, aparte imagínate. novelas, yo series, Masterchefito hago yo. La gente que te quiere ver actuar, obras de teatro. Hay un proyecto para una obra de teatro con Sebastián Cordero. Qué bueno. Y una película. Y ya. No puede contar nada ahorita. Y me llame a adoptar. Ahorita estás con novio, ¿no?
No, pero te digo, y consigo un marido millonario que novio es Mateo, su perrito. Ahí no lo dejaron entrar. ¿De aquí? ¿Cómo? No, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Le encantan los sets. Muere todo. ¿Está afuera o no? Está. ¿En el carro? Pero lo hubieran traído. Está en el carro apagado con las ventanas arriba. Claro. Pero si aquí somos pet friendly. No. Sí, ha venido. Es un terremoto. Bueno, gracias, gracias, Erika. Gracias, la hemos pasado del carajo. Siempre es bueno volver a verte. Hasta no que por fin nos dijo que sí venía. Sí, lo que llevo verdad, 5 años. Pero me tocó calor. Ahora llegó 40 minutos tarde. No cambies, Erika. Es que usted vive muy lejos. Erika, está bien. Muy lejos. ¿Sabes cómo me dicen estos amigos tan lindos que tengo? No, yo no tengo nada. Eriquito, porque dicen que yo también llego tarde. Mire, no me van a hablar del señor Diego Escultor, ¿no? En las grabaciones. Como, claro, en esa producción todas eran mujeres. Ay, chiquito, ay, Dieguito, ay, mi niño es fulano. Hacían lo que les daba la gana. Llegaban tarde, o me equivoco, señor. Mentira. Y les permitían todo. Nunca, una vez llegué Diana, tarde. Diana, arrobo, te permitía una todo. Una vez llegué tarde, sino que yo coordinaba. Me toca ahorita, no, te toca después un rato. Entonces iba después un rato. Claro. Claro. Está bien. Bueno, nos vemos. Diles que se tienen que suscribir. Sí. Que suscríbanse. Sí. Por favor. Por favor. Gracias, amiga. Es que cabemos seguido, por favor. Ya, pero me mandan a ver. ¿Me pagan la gasolina? No, ya no. Suscríbete, Bake.